Hola, hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de nuestro nuevo canal de YouTube. Simplemente relájate, prepara un té, un café o lo que te apetezca y ven a conocer con nosotros un pedacito del mundo. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un poquito más de charla, ¿vale? Pero que sepáis que los próximos vídeos van a ser mucho más dinámicos y mucho más guays. Suscríbete, por aquí os dejamos nuestras redes sociales por si queréis ver más nuestro día a día aquí en Australia. Y dentro, dentro intro. En primer lugar, vamos a presentarnos. Somos Nadia y David, una pareja de españoles que ha decidido que era buena idea trasladarse a la otra parte del mundo, concretamente a Australia, tras varios años de pandemia. Y dicho esto, os animamos a todo aquel que tenga alguna aventura en mente, que vaya por ella. El momento es ahora. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué hemos abierto este nuevo canal de YouTube? Una de las primerísimas razones y de las más importantes era para que todos nuestros familiares y amigos pudieran ver con mucho más detalle todos los sitios que visitamos. Y asimismo, pues se pudieran teletransportar allá donde estemos. Esto es aplicable, obviamente, a cualquier persona que vea los vídeos. Nadia y yo seríamos muy felices si todos los que ven nuestro vídeo les gusta y disfrutan con ello. Nos parece interesante trasladaros a vosotros cómo es el día a día en esta parte del mundo. Y así compartiremos con todos vosotros nuevas aventuras, viajes y descubrimientos. Consideramos que somos unas personas bastante inquietas y que siempre nos ha encantado viajar. De hecho, desde que empezamos a salir juntos, hace como 7 años, comprábamos vuelos para cualquier parte de Europa y poder vernos allí, ya que teníamos una relación a distancia. Bueno, un poquito más sobre nosotros. ¿De dónde somos? Pues originariamente somos de un pueblo de la provincia de Castellón, llamado La Vall d'Uixó. ¿Y por qué es conocida La Vall d'Uixó? Por tener el río subterráneo navegable más largo de Europa. Y bueno, David, cuéntale a nuestros amigos cuándo llegamos a Australia. Pues nosotros llegamos a Australia el 4 de noviembre, aunque antes habíamos hecho una parada de unos 8 días en Bali, que fueron consideradas nuestras vacaciones antes de empezar esta nueva aventura. Pero bueno, cualquier excusa es buena para volver a esa maravillosa isla. Nuestra primera parada en Australia fue Melbourne, que se encuentra en la parte sureste del país. Con una población de 5 millones de habitantes, es la ciudad más grande y es la capital del estado de Victoria. Y un dato curioso es que fue la capital de Australia desde el año 1901 al 1927. Pero bueno, volveremos para hacer un vídeo explícitamente de esa ciudad, ya que es única, impresionante y considero que es una ciudad ideal para vivir. Pero, ¿sabéis cuál es la capital de Australia? ¿Qué dices tú? Ah, me tienes que preguntar tú. ¿Es Sydney? No lo sé, Rick, parece falso. Pues sí, efectivamente la capital de Australia no es Sydney, como mucha gente cree. La capital se llama Canberra y es una ciudad que se ubica entre Sydney y Melbourne. Por cosas de la vida y abiertos a cualquier aventura que se nos presentara adelante, tras 2 semanas en Melbourne decidimos hacer las maletas de nuevo y viajar hasta Queensland, a esta maravillosa isla llamada... A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Por aquí vamos a dejar una imagen de la organización territorial de Australia para que os hagáis una idea más clara en vuestra cabeza. Nosotros estamos en el estado de Queensland, como ha dicho David, que se encuentra al noreste del país y es donde se encuentra la Gran Barrera de Coral. Y bueno, así es como hemos llegado a Magnetic Island. Pero os contaremos muchos más detalles sobre esta maravillosa isla en el próximo vídeo. Y ya, para ir cerrando el vídeo, ¿qué vais a poder encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube? Bueno, pues en nuestro canal de YouTube vais a encontrar muchos sitios preciosos, con muchas recomendaciones. No solo de Australia, sino del mundo en general. Allá donde vayamos. Sí, allá donde viajemos, os vais a venir con nosotros. También os vamos a contar muchos tips y consejos sobre viajes. Muchas recomendaciones gastronómicas vegetarianizadas, eso sí, porque los dos somos vegetarianos, somos los vegetas del grupo. Y en definitiva, os vamos a mostrar cómo vivimos nuestro día a día en la otra parte del mundo y cómo nos enfrentamos a cualquier adversidad. Porque sí, porque viajar implica salir de tu zona de confort, renunciar a muchas comodidades y más cuando viajas con un presupuesto y por tiempo ilimitado. Obviamente, echas de menos a todos tus seres queridos, familiares, amigos, y también te enfrentas a algunas situaciones a veces incómodas. Pero sobre todo, viajar para nosotros es la mejor medicina para la mente. Te hace crecer el alma con todo lo que vives.
Conoces a personas que de repente se ganan un hueco en el corazón. Disfrutamos demasiado de los nuevos sabores y colores. Nos enriquecemos culturalmente y nos abre muchísimo la mente ante nuevas formas de vivir. Te das cuenta de que no necesitas la gran mayoría de tus cosas materiales y que es muy importante escuchar a tu intuición y abrirte a lo desconocido. Viajar para nosotros es un aprendizaje constante. Así que chicos y chicas, estad atentos para esto y mucho más. Suscribiros, dadle al like, activad la campanita y compartid este vídeo. Así nos ayudaréis muchísimo. Y sí, estaremos muy agradecidos. Mucho, por favor, os lo agradecemos. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hemos decidido que vamos a subir vídeo cada domingo, ¿vale? Todavía no sabemos muy bien exactamente a qué hora, pero bueno, iremos informando. En el siguiente vídeo confirmaremos. ¿Por qué? Porque aquí en Australia son 9 horas más. Entonces, tenemos que cuadrar una hora exacta. Os diremos en el próximo vídeo, ¿vale? Ahora, sí que sí, hemos venido a jugar. Y recuerda, quien bien te quiere, te hará viajar. ¡Chao! Probando. Toma número 501. Por lo menos. De nuestro nuevo canal de YouTube. ¡Viajando voy! ¡Viajando vengo! ¡King George! ¿Unas palabritas? Desde el principio, toma 505. Os preguntaréis, ¿de dónde sois o no? Es que se desenfoca, tío, qué p***. Da igual. Os contando nuevas... ¿Esto es el veredicto? Sí. Perdón, que estoy... Es que me pasa el bajonazo, ¿eh? Pero... No sé. El bajonazo. Ahí en el aire. Última toma verídica. Y recuerda... Quien bien te quiere... Ah, sí. Vale, joder. Viajando voy. Vale.